Es innegable que para estudiar la historia de la humanidad hay que investigar sobre la muerte en distintas culturas y tradiciones. La finitud de la vida trae consigo el establecimiento de ritos y creencias que son definidas por conductas e identidades. En el cementerio de Tuxpan se guardan historias de vida de un sector de la población que forjó su estirpe en la lucha cotidiana por adaptarse, con sus cargas culturales de tierra adentro y allende el mar. En esta necrópolis que se establece al lado del río Tenachaco, se mantiene viva la tradición. Una de las características de Tuxpan es la relación tan estrecha entre el agua y el comercio. Tan es así que a una cuadra de la orilla del río Tuxpan, entre las calles colindantes a la catedral y del municipio, se establece el mercado para los preparativos de Día de Muertos por parte de comerciantes. La población tuxpeña realiza las compras de los insumos específicas para el Día de Muertos de manera nocturna y esto le da una experiencia sui generis. Al caminar por sus pasillos, se hacen presentes los colores de los frutos y ornamentos tradicionales de Día de Muertos, así como los olores del incienso y el copal que inundan el mercado. Y entre esos aromas, se puede escuchar la música de los ensayos de la tradicional danza de Malinches. Tumilco se encuentra en lo que alguna vez fue una importante zona de la cultura Tehenec. De esto, dan testimonio adoratorios, pirámides y 20 entierros funerarios conocidos como los entierros de Tabuco en el municipio de Tuxpan. Hoy en día, los habitantes de Tumilco se dedican en conjunto un par de días antes y como fecha límite el 1 de noviembre a comenzar los preparativos, desde cocinar el tradicional pan de muerto, los tamales que se ofrendan y la construcción del altar más grande de la región. Varias mujeres se unen entre risas y pláticas a desramar las flores que más adelante se usarán para adornar los arcos. Estos se forran con hoja de palma y plátano, que sostienen frutas como naranjas, limas y el pan de muerto. La puesta del altar es sobre todo un trabajo y un goce comunitario que se da en una de las regiones con mayor cantidad de biodiversidad protegida en el país. Al soplo de las ligeras ondas tibias del marero, mece alto cocotero su abanico de esmeralda, y un monte allá en la falda grita el tordo vocinglero. Paralelo al establecimiento del mercado, se preparan otras actividades, como son el concurso de altares y tapetes. Nuevamente, la tradición une a la comunidad. En esta ocasión, la mayoría de los participantes fueron los jóvenes estudiantes de secundarias y bachilleratos, que a pesar de la inclemencia del tiempo y la reubicación de los altares, no minó el esfuerzo colectivo de lograr exponer los altares con ánimo festivo en tiempo y forma. Esta actividad se surte de los productos ofertados en el mercado de Todos los Santos. Los altares que se exponen son una muestra de la adaptación de lo tradicional y lo moderno, ya que a diferencia del altar tradicional huasteco, cuentan con catrinas, papel picado y calabazas de Halloween, otros elementos que no son propios del Día de Muertos. Sin embargo, sí respetan la estructura tradicional de 7 pisos, con un arco hecho de varas de carrizo cubierto de hojas de palma y plátano. Tú no le digas a nadie que yo por amor he muerto. Ponte una flor en el pecho con una cinta punzó. Luego dirás que murió un viejo desconocido, que murió dando suspiros y no se pudo esperar. Di que lo van a enterrar a la tumba del olvido.
Como parte de la apertura de la ceremonia, los pobladores de Tumilco accedieron al préstamo cultural por parte de la comunidad de Papantla, Veracruz, invitándoles a danzar y acompañando la prendida del copal con su tradicional toque de flauta que representa el sonido de las aves, y con su toque de tambor que evoca al sonido de los dioses. Todo esto enmarcado en un paisaje natural que le brinda una estética única a la experiencia del ritual y que al hacerse de manera íntima y con las personas de la comunidad, se vuelve un privilegio presenciarlo. De los verdes limonares y los naranjos en flor, se eleva un vago rumor de fronda y azares. Los papanes a millares forman gran algarabía en gárrula greguería. Las cotorras y pericos se cuelgan de pies y picos en las ramas a porfías. Dentro de las tradiciones tuxpeñas en los festejos de Día de Muertos, se encuentra la danza de las Malinches, que destacó como uno de los actos principales. Esta danza tiene su origen en las llamadas danzas de conquista, pero con el paso del tiempo, este baile tuvo como protagonistas a los personajes más relevantes del mestizaje de la zona. Hay pobladores que afirman que en Tuxpan, esta danza se practicó desde la década de 1940 y se dejó de bailar por falta de músicos durante 3 décadas. Desde hace algunos años, el señor Gabriel Cruz Reyes es uno de los promotores e impulsores que reactivaron esta tradición. Es el encargado de coordinar y motivar a jóvenes estudiantes y músicos que ensayan la danza con un mes de antelación para presentarse en la celebración de Todos los Santos. Previo al ritual de candiles, se prepara la indumentaria y se realiza un sahumerio para bendecir los instrumentos y a los danzantes. El grupo de intérpretes no debe de exceder 20 integrantes llamados bailadores de línea, que en ocasiones puede variar, pero siempre siendo un número par, más los 3 personajes principales, con la finalidad de que la coreografía sea ejecutada de manera adecuada. La perla del Barlovento la llaman sus moradores, sus mujeres y sus flores son de hermosura un portento. Reina ahí gran movimiento y el placer no tiene tasa en el alma de aquella raza noble, franca y desprendida, la que lucha por la vida sin escudo ni coraza. Así como la vida y el comercio se dan a la orilla del río Tuxpan, la muerte también encuentra espacios dentro de la propia lógica fluvial, como lo es el festejo del paseo de candiles con el que se culminan los rituales propios de estas fechas. El ritual de los candiles se retomó aproximadamente hace 2 años. Aunque su creación es reciente, sí es posible rastrear su lógica histórica en la cultura de la sociedad pesquera, la cual reconoce en la memoria de los habitantes el uso del candil para encontrar el cuerpo de los pescadores que desaparecieron en el agua. Cuando no había electricidad, el candil se utilizó como herramienta de búsqueda, colocándolo en una barcaza durante toda la noche, funcionando como guía en la trayectoria de la corriente que muy posiblemente arrastraba a los cadáveres. Es así que al seguir aquel pequeño faro, podían encontrar a sus familiares. Posterior a la procesión,
se realizó el sahumerio para los danzantes de las Malinches, que en esta ocasión ofrecieron un toque de caracol como elemento distintivo y en honor a los difuntos pescadores. La danza se realizó frente al altar que los comerciantes de la zona montaron muy cerca del lugar de embarcación. Una vez culminada la danza de los candileros, proceden a embarcarse a las lanchas dispuestas para realizar la procesión marítima que recuerda la búsqueda de los cuerpos de aquellos pescadores muertos que se guarda en la memoria. A las lanchas, algunas de madera, algunas de fibra de vidrio, arriban las catrinas, los catrines, los lugareños y algunos pescadores con los candiles encendidos, que se dirigen río adentro para ofrendar la barcaza de las flores bajo el puente que une la laguna de Tapamachoco con el río Tuxpan. En esta tierra bendita que mil encantos encierra, en esta dichosa tierra que a intensos goces invita, de una pasión infinita flota aún en el ambiente el recuerdo persistente, como el perfume que flota sobre la flor, como nota lánguida, vaga y doliente. Gobierno de México.